Bueno, la verdad que estamos haciendo una apuesta fuerte, una inversión muy grande a lo que tiene que ver con la reflexión, la investigación, la enseñanza sobre las matemáticas. Ya hemos hecho un primer congreso el año pasado, habíamos hecho el compromiso desde la Unión de Docentes de la provincia de Misiones de avanzar en este segundo congreso que se va a concretar el 25 y 26 de junio, falta la semana que viene en realidad. Y ese congreso precisamente cuenta con la resolución ministerial de la señora Ministro de Educación de la provincia de Misiones, la Magíster Ivone Aquino y el Instituto Braslaski con la carrera la coordinación completa de la carrera de matemática del Braslaski. Así que estamos muy entusiasmados, es una... digamos, este congreso apunta también a todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas, con la robótica y en una metodología de talleres, de conversatorios, de mucha dinámica. Realmente los docentes de todos los niveles van a poder tomar saberes y sobre todo soportes pedagógicos vinculados a esta nueva educación 5.0, que es un poco lo que busca la provincia de Misiones y en lo que estamos comprometidos, sobre todo nuestro sindicato que va a poner toda la logística en el marco de actividades pre-cincuentenario. UDP me cumple 50 años en marzo próximo, así que estamos invirtiendo fuertemente en todo lo que tiene que ver calidad de la educación, mejor educación y una educación con una visión estratégica vinculada a la identidad misionera. ¿Continúa el proceso de titularización docente? ¿No? Continúa el proceso de titularización docente, sí. Hoy, ahora, después de este lanzamiento, y entre hoy y el viernes, también estamos con un trabajo interinstitucional donde han participado organizaciones, instituciones públicas, públicas de gestión privada, en la elaboración del alcance de título para las tecnicaturas superiores. Va a ser la primera vez donde se avanza con un documento para justamente organizar todo lo que tiene que ver con las posibilidades laborales en el campo del trabajo de todos los docentes que tienen estos títulos, y el día viernes se está lanzando en forma conjunta siempre con la Junta de Clasificación, con el Consejo General de Educación, la UDPM siempre participando porque participó del desarrollo que lleva más de 2 años en el documento que es el anexo de títulos y tiene que ver con las titularizaciones también, ¿no? Recuerden ustedes que las titularizaciones no son masivas, se deben reunir requisitos que establece el estatuto y uno de los requisitos es el alcance de título. Entonces, como habían algunas situaciones atendibles, lo que se hizo fue elaborar un documento que realmente determine los alcances y pueda dar la titularización a aquellos que realmente lo merecen. ¿Cuántos docentes se lograron justamente la titularización? Más de 10.000 a hoy. Pero seguimos todavía con el proceso, ¿no? Así es, 25 y 26 de junio en la localidad Aristóbulo del Valle, organizado por el Instituto Cecilia Braslaski, con la colaboración de UDPM y el auspicio tanto del Ministerio como del Consejo de Educación, se realiza este segundo congreso de matemática. El año pasado ya tuvimos la oportunidad de participar de un primer congreso donde se analizaron las problemáticas con respecto a la enseñanza, y en este caso se agrega un eje fundamental que tiene que ver con la investigación y bueno, y la participación y colaboración de la Universidad Nacional de Misiones con especialistas para tanto las conferencias como los talleres, y también una especialista invitada de la Universidad General Sarmiento. Sí, realmente se ha puesto mucho foco y eje de trabajo en matemática, pensando fundamentalmente en la mejora de la calidad de los aprendizajes de los niños, de los jóvenes, y bueno, uno de los parámetros que tenemos anualmente para ir revisando nuestras prácticas en las aulas misioneras tiene que ver con el aprender. Y efectivamente el año pasado en el nivel primario los indicadores en las dos áreas evaluadas, lengua y matemáticas, fueron muy buenos.
Y en el área de matemática, fundamentalmente destacamos el avance que hubo en comparación a lo que fue la media del país, que tuvo un estancamiento y un leve retroceso. Y ese avance nosotros le atribuimos justamente al compromiso y al trabajo de los colegas docentes ponerse en tarea rápidamente para revisar cómo se está proponiendo la enseñanza de la matemática. Sabemos que es un área desafiante y por eso celebramos que sean los institutos de formación docente los que tomen la posta como para poner en debate la cuestión de la enseñanza, los nuevos paradigmas y cómo podemos coordinar y organizar todo eso en equipos de trabajo interdisciplinarios. Más allá del compromiso que ponen los docentes, la capacitación permanente. Es clave la idea del concepto de formación continua. Esto que decís de la capacitación permanente, las escuelas misioneras están trabajando muchísimo en las jornadas de formación situada, están poniendo en valor el hecho de que se decida en el calendario escolar destinar 5 días del calendario justamente para esa capacitación continua y que las agendas de trabajo de esa jornada junto con las de proyecto educativo institucional estén focalizadas en las problemáticas específicas en relación a la enseñanza y al aprendizaje de los niños y jóvenes misioneros.